Y hoy la sanación a distancia la vamos a trabajar con el tema de la culpa. Entonces, en la última lámina decía, ¿qué es eso? O sea, nuestra obligación como hacedores de milagros es aceptar la expiación. Entonces, vamos a trabajar en liberar todo aquello que no nos está permitiendo aceptar la expiación. Vamos a soltar toda esa culpa y todo ese miedo que está detrás, ¿sale? Entonces, no sabemos toda la carga que traemos cargando inconsciente. Solamente nos damos cuenta de una pequeñita carga que soy consciente que he creado. Entonces, vamos a dejar que la sesión de hoy empiece a liberar, a sacar y a sacar todas esas cosas que de alguna manera se nos introyectaron. Y hemos cargado con esos juicios, con esas culpas que no nos dejan ser libres. Cuando comenzamos la sesión de hoy era, ¿qué tal si me permitiría liberarme toda la culpa que siento? ¿Cómo viviría mi vida? Y con esa pregunta vamos a comenzar la sesión de hoy. Vamos a prender primero la vela. Y fíjense, de verdad que decírselos, hasta se me cerró la garganta porque en serio me cuesta. Para ustedes decirles el tema de lo de la aportación mensual. O sea, créanme que decirlo me cuesta, ¿no? Porque también yo estoy liberando mis limitaciones, pero pues aquí estamos todos trabajando juntos a liberarnos. ¿Ok? Pues vamos a activar nuestra vela. Entonces vamos a activar esta vela para todos los que estamos aquí en la sesión de hoy y los que vean en la grabación de esta sesión para sus familias. Obviamente las personas que están anotadas en la sanación a distancia, en que ustedes mismos anotaron, nos vamos a activar esta vela como generador plasmagnético, con el paquete energético de todos los que acabamos de mencionar. Y la intención es que esta luz nos permita aceptar la expiación, liberándonos de cualquier barrera, de cualquier limitación que no nos deje vivir libres, vivir desde la salvación, vivir desde el amor. Y vamos a entregar esta pregunta para que podamos contestarla desde el amor, guiados desde el Espíritu Santo. ¿Qué tal si me permito vivir libre de culpas? ¿Cómo sería mi vida? Con esta pregunta vamos a encender la luz para que a partir de ese momento empecemos a conectar con toda esta sabiduría que la divinidad nos va a regalar en esta sesión a cada uno. Y al final me va a encantar que lo podamos compartir en el chat. ¿Ok? Entonces, cierren sus ojos. Comiencen a llevar la atención mental a su proceso de respiración. Vienen a inhalar. Observen cómo están respirando. Permitan que al poner la atención en su respiración, calme su mente. Y vamos a hacer ahorita tres respiraciones conscientes. Inhalen profunda y lentamente por la nariz y llevan el aire primero a su estómago. Dejen que el aire suba al pecho, a la garganta, que el aire llegue hasta su coronilla. Y cuando estén listos, van a exhalar suavemente por la boca. Al exhalar, bajen barreras, suelten todas las limitaciones que de manera consciente e inconsciente no les permiten aceptar la expiación. Vamos a volver a inhalar. Recibiendo amor del universo, vamos a traer amor del universo, van a dibujar una sonrisa en su rostro.
y exhalen. Sientan su cuerpo más ligero y sigan bajando barreras. Bajen barreras. Entreguen toda la preocupación, todo el miedo, todas las dudas. Y vamos a volver a inhalar, dando gracias por este aire, por todo el amor que nos ofrece nuestro Padre amado. Y ahora exhalen, relajando su cuerpo y permitiendo que su mente se serene. En este estado de paz, permítete escuchar las respuestas que hoy te regala el Padre. Espíritu Santo, te entrego mi mente para que sea expiada. Pero primero, hoy, quiero permitir que tu luz y tu guía me ilumine y me muestre el aprendizaje y todo lo que tengo que aprender a hacer, saber y recibir, y no me lo he permitido. Y ahora pregúntate, ¿qué tal si me permito vivir libre de culpas y libre de miedos? ¿Cómo sería mi vida? Espíritu Santo, muéstrame cuáles son esas barreras que no me permiten soltar la culpa. Y para hacerlo más específico, conecta con alguna culpa. Espíritu Santo, muéstrame una culpa para que sea liberada. Puede ser algo consciente o inconsciente. Deja que tu mente te lleve a eso que se te está mostrando ahorita que vas a liberar. Pregúntate, todos estos juicios, ¿cuáles son las condenas? ¿Qué pensamientos tengo con respecto a esta situación? ¿De qué manera me estoy castigando? ¿A quién le pertenece toda esta culpa? Reconoce qué emociones se te generan, qué sientes a raíz de creer que todo esto es real. Observa tus pensamientos, esos juicios, la exigencia, las expectativas, todo lo que has condenado. Todo lo que no has mirado a través de los ojos del amor. En algún momento de mi vida, enjuicié, condené o dije algo acerca de un hijo de Dios que Dios no hubiera hecho ni dicho. Dejé que mi mente fuera guiada por el miedo. Permití que el oponente me mostrara una realidad que solamente es una ilusión. Muéstrame qué es lo que necesito perdonarme, qué es lo que me impide aceptar la expiación y deshacer toda esta ilusión con la que he venido cargando.
¿Quién le pertenece todo esto? ¿De dónde viene? ¿Con qué creencias me estoy limitando? ¿Qué barreras me he impuesto? ¿Qué barreras me han impuesto los demás? ¿Cómo es que no me permito ser feliz? Todo lo que no me permita disfrutar del amor, de la dicha y de la paz y liberar toda esta culpa, ¿estás dispuesto a destruirlo y a descrearlo? Todo este dolor, todo este sufrimiento, ¿para qué lo estás cargando? ¿De qué maneras te has engañado a ti mismo a través de sufrir y de angustiarte y de culparte por esto? ¿Qué es lo que no te permite ver el amor en ti? ¿Cómo me estoy engañando continuamente? Todo lo que no me permite manifestar, vivir, trascender y ver desde el amor, ¿estás dispuesto a destruirlo y descrearlo? O sea, te lo entrego toda esa limitación. Espíritu Santo, te entrego todo aquello que no me permite aceptar la expiación para que sea destruido y descreado. Para que todo este error pueda deshacerse desde su causa. Y todas estas emociones, todos estos pensamientos, todo este dolor, todo este sufrimiento, absolutamente toda esta culpa consciente e inconsciente, te la entrego junto con mi miedo para que sean expiados desde su causa. Y me perdono completamente por todas las veces que no he sabido recibir la expiación ni verme a través del amor. Amado Padre Celestial, gracias por continuamente recordarme que me amas. No he sabido hacerlo mejor. Me creí separado de ti. Hoy me perdono y elijo reconocerme unido a ti. Sé que nunca nos hemos separado. ¿Qué manera puedo comprender y liberarme de toda la idea de separación que en algún momento de mi existencia creí como algo real? Te entrego todo esto para que sea expiado desde su causa. Sé que me amas de manera infinita. Hoy, todo aquello que no me permite saber ser, recibir y merecer tu amor, lo destruyo y lo descreo. Y absolutamente todo lo que no me deje reconocer el amor en mí, lo destruyo y lo descreo. Me perdono completamente. Me perdono por todo.
Me perdono por no saber recibir tu amor ni tu expiación. Inhala y entrega toda la culpa. Exhala y entrégalo todo. Imagina cómo con cada exhalación cada vez estás más ligero. Visualiza como una luz empieza a envolverte y te libera de todas esas cadenas con las que no te has permitido saber ser y recibir el amor. Te libera de toda la culpa y de todo el miedo, de toda la condena y todos esos juicios con los que te has atormentado. Y permite que esta luz que te ofrece la expiación del amor te libere completamente. Baja barreras, y todo aquello que no te permite aceptar la expiación, lo destruimos y lo descreamos por un diosillón, poquito. Y ahora quiero que te vuelvas a preguntar, ¿qué tal si elijo vivir libre de culpas y libre de miedos? ¿Qué tal si me permito liberar todo aquello que no me permita expiar desde su causa todo lo que me ha hecho sufrir? ¿Qué tal si me permito disfrutar y vivir el amor? Todo lo que no me lo deje permitir, lo destruye y lo descreó. Y lo que no me pertenezca, vamos a enviarlo a su creador, a la fuente, en partículas de amor y de luz. Imagina que caminas a un río y entra en él y permita que esta agua limpie toda la culpa, todo el dolor, todo el sufrimiento y permítete que la expiación sane por completo tu corazón. Siente la paz y el amor en ti. Entrégalo todo. El río está fluyendo y se está llevando todo lo que desees entregar. Date cuenta que te está costando trabajo entregar. Y todo lo que no te permite entregarlo, ¿estás dispuesto a destruirlo y descrearlo? ¿De qué manera te podrías permitir recibir con facilidad gozo y gloria? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo llevar mi vida a otro nivel? Más conciencia, por favor. Gracias por la conciencia. Gracias por tu sabiduría. Gracias por todo el amor. Y ahora date las gracias por permitirte liberar todo esto. Puedes ir saliendo de este río y ve a un lugar que te sientas seguro y en paz.
Quiero que te veas ligero, sin toda esta carga. Has soltado todo ese equipaje pesado que venías cargando y al liberarte a ti mismo, has liberado a todo tu árbol genealógico. Amorosamente, toda la corte celestial te da las gracias por tu valor, tu compromiso y tu decisión, por elegir el amor. ¿De qué manera te podrías permitir sentir la unión que tienes con Dios? ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación con Dios? ¿Cómo puedo escucharlo y permitir que la luz del amor me muestre un mundo de paz, de alegría y de dicha? Todo lo que no me permita disfrutar el amor y la dicha y la paz de Dios, lo destruyo y lo descreo por toda la eternidad. Ahora obsérvate libre, fluyendo, disfrutando en este perfecto estado de paz. Tal si te permites verte a ti mismo como el amado Hijo de Dios. Te puedes dar permiso de reconocerte como el Santo Hijo de Dios. Te permites reconocer que estás libre de culpas y que eres amado infinitamente así tal cual como eres. Dite a ti mismo y repite, aún soy tal como Dios me creó. Aún soy tal como Dios me creó. Aún soy tal como Dios me creó. Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que soy. Y ahora, permite que te muestre y que te recuerde quién eres. Empieza a expandirte, recordando quién eres, tu potencial, el amor que eres. Y expándete más. Y recibe toda la energía que requieres. Recibe todo el amor, recibe todas las bendiciones y síguete expandiendo más y recibiendo más amor y más bendiciones. Y a medida que te expandes, reconócete unido al Creador. Y ahora sí, reclama tu herencia infinita. Eres amor. Eres tal cual como Dios te creó. Contémplate como el Hijo amado de Dios. Y permite que tu luz siga brillando. Y vamos a crecer la intensidad de tu luz. Visualízate brillando cada vez más y más y más. Y esta luz a iluminar todo tu hogar, tu trabajo, a tu familia, expandiéndoles amor, bendiciones y luz.
Pero vamos a traer con esta luz, vamos a compartir toda esta luz a nuestro país, a nuestro continente, a todo nuestro planeta. Que es tan intensa que se extiende por la galaxia y por todo el universo. Y observa cómo tu luz es la misma que la que está en la fuente de la creación, con ese manantial de luz infinito. Reconoce tu unicidad. Y aquí desde el amor, alégrate de ser quien eres. Con toda esta paz y con todo este amor, date permiso de disfrutar de la dicha y de la paz que moran en ti. Vamos a agradecer al Padre, porque hoy soy libre. Que hoy soy libre de culpas. Gracias. Y agradécete por aceptar la expiación. Agradécete por este tiempo que te regalaste, por generar conciencia, por permitirte ver las cosas desde el amor. Siéntete orgulloso, felicítate por este logro tan grande. Felicítate porque sin carga y sin culpa te has perdonado porque no lo supiste hacer mejor antes. Y agradécete por todas las bendiciones que de manera constante derramas en todo el mundo. Inhala. Disfruta de este instante santo. Y vamos a darles las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a todos los seres de luz. Vamos a agradecer a todos los que están aquí en este taller y nos han compartido sus experiencias para poder comprender desde el amor todas las enseñanzas que se nos han regalado el día de hoy. Vamos a ir regresando al aquí y a la hora. Comienza a sentir tus pies, tus palmas de las manos, el aire que respiras, el lugar en donde estás. Y cuando estés listo, cuando estés lista, después de escuchar el gong, lentamente abre tus ojos. Gracias. ¿Cómo les fue? ¿Qué aprendieron? ¿Qué descubrieron? Cuéntenme en el chat las que quieran. Se nos hizo ya un poquito tarde. Gracias por esos aplausos. No, muchas gracias. Bueno, pues como siempre, yo les agradezco a ustedes porque de verdad esta sesión fue una sesión muy bonita, muy enriquecedora. Pero lo que hace esta sesión es su participación, lo que ustedes cuando abren su corazón y se atreven a decir lo que sienten para poder aprender a verlo de una manera diferente. Entonces, de verdad, Elba, Maggie, bueno, Guillermo, bueno, todos, 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 Dulce, todos los que han compartido, muchísimas, muchísimas gracias. Y te escucho, te leo, Megan, dice, gracias, mi Rosa Divina. De acuerdo con la meditación de hoy, precisamente en eclipse de luna, hoy brilla el sol sobre la tierra para liberar e iluminar nuestro mundo emocional y liberar las culpas y tener claridad emocional y liberarnos. Gracias. Fíjate que es interesante porque ahora yo normalmente estoy checando cómo anda todo el rollo astrológico y ahora sí ni siquiera lo revisé y
son sincronicidades y por algo suceden las cosas. Gracias por recordarnos de esta situación que esta energía de la Tierra y del Sol y de la Luna nos están ayudando para que esta liberación sea aún más intensa. Gran liberación, como dice Marisela. Gracias a ti, Belén. Gracias a Alicia y Rodolfo. Gracias, Lucy. Y bueno, si alguien quiere compartir qué es lo que aprendió de esta liberación, lo puede hacer. ¿Sale? Porque sé que cuando estamos haciendo estas preguntas nos llegan mensajes muy interesantes y se nos empiezan a mostrar a veces cosas que, híjoles, no sé ni de dónde salieron, pero uff, eran cosas que veníamos cargando y de repente nos sentimos completamente liberados. Y aunque a lo mejor no hayas visto con claridad y a lo mejor has visto nuevas imágenes o ideas, todo está perfecto. Acuérdense que en todo hay perfección cuando la intención es amorosa, ¿va? Bueno, pues que tengan una noche muy especial. Sigan permitiéndose descansar y ver las cosas desde el amor. Y acuérdense que no pasa nada si de repente fallamos y nos dejamos guiar por el ego. Lo único que tenemos que hacer es perdonarnos y voltear otra vez a través de preguntas, a pedirle la guía, ¿no? Al Espíritu Santo para que podamos ver las cosas de una manera diferente. Te leo, Elba. Dice, gracias, Rosy. Qué bonita, enriquecedora sesión. Gracias por tan bella meditación. Nuestro Padre Celestial te ha puesto en nuestro camino para ayudarnos a encontrar con el amor que está dentro de nosotros. Me siento más ligera y muy feliz de ser yo y de vivir la vida que me tocó. Dios te bendice. Y Dios los bendice a todos. Muchas gracias, Elba. Gracias, Erika. Dice, vivir desde la paz, sin culpa y sin miedo. Mil gracias, Rosy. ¿Es normal detectar olores? Sí, claro que sí. Normalmente los seres de luz, a la divinidad, puede detectar a través de los olores, generalmente de flores. A mí el Maestro Jesús, yo lo siento, su presencia cuando hueles a nardos, no sé qué olores. O sea, la Virgen tiene un olor, todos tienen un olor, pero tú puedes preguntar, ¿no? Acuérdense que está nuestro Maestro interno. Atrévanse y empiezan a preguntarse, ¿qué estoy oliendo? ¿Qué es esto? ¿Quién se está manifestando? Sentí un olor muy dulce. Sí, pregunta, pregunta quién es, qué te están trayendo, qué energía te está regalando. ¿Sale? Arlette dice, gracias, estuvo maravillosa la sesión. No, gracias a ustedes. Acuérdense que todos somos los maestros de Dios. ¿Sale? Que tengan una noche reparadora, con un descanso profundo. Ay, que voló algo. Y descansen y los veo el próximo miércoles. ¿Sale? Cuídense muchísimo y gracias.